Y así como comentamos lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, ayer también les contamos la tensión que se vive entre el Reino Unido, Estados Unidos y Yemen luego de los bombardeos a partir de lo que fue una vez más un ataque de los rebeldes hutíes. También está muy difícil la situación en Irak. Lisa y llanamente Medio Oriente se encuentra en un momento de extrema tensión, de escaladas constantes, de conflictos que pueden en cualquier momento tener repercusiones en otros países. Un edificio en Erbil, en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, fue visto dañado hoy, después de que la Guardia Revolucionaria de Irán dijera que atacaron el cuartel general de espionaje de Israel en Erbil, como informaron los medios estatales a última hora del lunes. Mientras que la fuerza de élite también sostuvo que atacaron a Siria contra el Estado Islámico. Los ataques se producen en medio de preocupaciones sobre la escalada de un conflicto que se ha extendido por todo Oriente Medio desde que comenzó la guerra entre Israel y el grupo islamista palestino Hamas el 7 de octubre, con los aliados de Irán también entrando en combate desde Líbano, Siria, Irak y Yemen. En respuesta a las recientes atrocidades del régimen sionista que provocaron el asesinato de comandantes de la Guardia y del Eje de Resistencia, uno de los principales cuarteles de espionaje del Mossad en la región del Kurdistán iraquí, fue destruido con misiles balísticos. Es lo que señala el comunicado que han emitido los guardias en una declaración. Irak condenó el martes la agresión de Irán a Erbil, que provocó víctimas civiles en zonas residenciales. Según lo enuncian en un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores del país.